Mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente día. Antes de continuar, publicamos video todos los días, así que no se olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones. Mexicanos, buenos días mexicanos, aquí desde temprano subiendo videos. Y vamos a hablar el día de hoy de nuevamente de Guadalajara, Jalisco, el estado de Jalisco, un estado que prácticamente está hecho un desastre, un estado que el cual en vez de mejorar está empeorando. ¿Por qué? Porque Enrique Alfaro, en vez de buscar soluciones y darle la tranquilidad a todos los tapatíos, se la pasa despilfarrando dinero. En este caso, que lo que hablamos ayer fue que en diciembre del año pasado se regalaron camionetas de lujo. Y otra, Enrique Alfaro se la pasa quejándose del gobierno federal. O sea, no puede con el trabajo que se le concedió para gobernar Jalisco. Bueno, si tú eres tapatío, si tú vives en algún municipio de Jalisco, te tienes que cuidar. Aparte de que te tienes que cuidar de los delincuentes, te tienes que cuidar de la misma autoridad. ¿Por qué? Porque por lo que hemos visto a lo largo del tiempo, si tú no usas cubrebocas cuando salgas, vayas a salir a la calle, la ley te puede matar, la autoridad te puede matar por no usar un cubrebocas. Pero si tú tienes dinero, eres una persona, eres un personaje importante, una figura pública, tus derechos sí valen. Pero si eres un ciudadano de clase media o de clase baja, tus derechos ante los ojos de Alfaro, ante los ojos de la ley, de la autoridad, del Movimiento Ciudadano, tus derechos no valen. ¿Por qué? Porque eres una persona de clase baja, es una persona de clase media, tu dinero de lo que ganas en tu trabajo no sirve para nada, o sea, etcétera. Bueno, hace una semana nos enteramos de que Luis Alonso, este jefe de recursos humanos de la policía de Puerto Vallarta, fue detenido porque en su auto se encontraba una menor de edad. Tiene 10 años, una niña de 10 años quien estaba completamente desnuda en el auto de este personaje, completamente desnuda. Los policías se acercaron, vieron la acción y procedieron a detener a esta persona. Bueno, la niña confesó que sí, lo anduvo toqueteando así desnuda, pero bueno, se lo llevaron detenido, no sabíamos nada hasta el día de hoy. Resulta que la Fiscalía General de Jalisco sale con una pendejada. Bueno, aquí se los voy a leer. La Fiscalía General de Jalisco olvidó no perseguir más de 2 agravantes, además de que tampoco acreditó el delito de corrupción de menores desde un principio. Luis Alonso N., jefe de recursos humanos de la policía de Puerto Vallarta, podría salir libre y sin antecedentes penales, luego de que el juez del caso retiró el agravante del delito de tentativa de abuso sexual infantil. La audiencia se llevará el 11 de agosto y 3 días después, el 14 de agosto, otra audiencia y en el cual podría salir caminando sin culpa. Los jueces, de nombre Jorge Luis Solís Aranda, y el Ministerio Público, Juan Alberto López Amaral. Bueno, estas dos autoridades, estos dos personajes quienes hacen valer la ley en Guadalajara, Jalisco, resulta que van a dejar libre a este pedófilo, a este señor, a este jefe de recursos humanos de la policía de Puerto Vallarta, de nombre Luis Alonso. Imagínense nada más. O sea, ¿por qué? ¿Por qué van a dejar libre a este señor? Por más que la evidencia ahí estaba. El daño psicológico a la menor de edad ya está hecho. Eso que ni qué.
Pero vamos a hablar del por qué. Porque la ley de Jalisco no contempla abuso sexual infantil para menores de 11 años para atrás. O sea, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O sea, no contempla a partir de los de un año a los 11 años, esas niñas y niños no tienen derecho. Pueden ser violados a la hora que se les pegue la gana un pedófilo. Pero si tienes 12 años, ahí sí, la ley de Jalisco te protege. Mientras que tú no cumplas los 12 años, los pedófilos sueltos que están dentro de la administración del gobierno de Enrique Alfaro, ellos te pueden violar y pueden, ustedes como personas afectadas de los menores, pueden hacer circo, maroma y teatro, pueden gritar lo que sea, no les van a hacer caso. ¿Por qué? Porque la ley de Jalisco no contempla a niñas de 10, 11, 9, 8, 7 años para abajo. No los contempla. Solamente las niñas y niños de 12 años en adelante son los que tienen derecho. Esa es la ley de Guadalajara, Jalisco. Por eso, este pedófilo de nombre Luis Alonso N. podría salir libre. Esa es la problemática. ¿Y qué es lo que están haciendo los diputados, que en su mayoría son de Movimiento Ciudadano? En su mayoría son Movimiento Ciudadano. ¿Qué están haciendo en Guadalajara, Jalisco, para cambiar esta ley? No han hecho nada. No han hecho nada. O sea, desde que entraron con la administración de Movimiento Ciudadano, no han hecho nada. Recordemos que ellos se autorregalaron bonos, no olvidemos eso. Se dieron unos bonos, el cual se lo tenían bien ganado, por tanto trabajo, por tanto esfuerzo. Y hasta el día de hoy no han hecho nada. Ni siquiera se han preocupado por cambiar la ley. Y yo siempre lo he dicho, ya cuando el niño se ahoga, van a tapar el pozo. Eso es lo que van a hacer. Pero esto que están haciendo, estoy seguro que estas dos personas, que uno es juez y el otro es Ministerio Público, apuesto que era su amiguito, el pedófilo jefe de recursos humanos de Puerto Vallarta, de la policía. Apuesto que eran amiguitos, por eso le quitaron toda la agravante. O sea, ¿y cuál es su castigo? Ir a terapias y lo van a suspender quién sabe cuánto, y de ahí va a volver otra vez a trabajar, sin antecedentes penales. Esa es la ley de Jalisco. Esa es la ley de Jalisco. Y no solamente en Puerto Vallarta, es en todo el estado de Jalisco. Y las personas afectadas, háblese de la mamá y el papá, imagínense cómo han de sentir al saber esta noticia. Impotencia total. Mientras que el pedófilo anda como si nada. Enrique Alfaro solamente se la pasa quejándose del gobierno federal. No busca otra cosa más que hacer, más que culpar a Hugo López-Gatell de los fallecidos por COVID-19 en el estado de Jalisco. Para eso sí son buenos. Y para regalarse camionetas de lujo también son buenísimos. Pero cuando se trata de ver qué clase de ley hay en el estado de Jalisco, no lo hacen. Entran, se sientan, calientan su curul, cobran su dinerito del erario público y se van contentos a su casa. Porque tampoco ellos le han entrado a la austeridad republicana. Y se los vuelvo a recordar, todavía ellos se dan un bono porque lo tienen bien merecido. Pero para checar las irregularidades o las idioteces que dejaron las administraciones pasadas, no lo hacen. Van a ver qué caso sale para componerlo. O sea, no hacen nada. Y ahorita que van a ver este caso de esta niña, que solamente contempla la ley, que solamente aplica violaciones de abuso sexual infantil, solamente aplica para
niñas y niños a partir de 12 años. Pero niñas y niños que tengan 11, 10, 9, 8, 7 años y para abajo, o sea, para ellos sus derechos no valen. Así es como está la ley de Jalisco. Los niños menores de 11 años para abajo no tienen derecho. Todavía no tienen derecho. Los pueden matar, los pueden violar, los pueden golpear, los pueden secuestrar. O sea, ¿por qué? Porque la ley de Jalisco no contempla darles importancia a sus derechos. Solamente aplica para niñas y niños mayores de 12 años. Y ahí sí vamos a darle importancia. ¿Por qué? Porque ya están próximos a cumplir 18 años y ahí vamos a pedirle su voto para que voten por nosotros. Ahí sí, mientras no. Señores, por eso les pasé ayer lo de ese spot, quítate el naranja, donde vaya a haber elecciones, manden al demonio Movimiento Ciudadano, prácticamente y literalmente mándelos al demonio, porque no sirven para nada. Morena solamente tiene seis personajes allá en Guadalajara, Jalisco. Espero y muevan la mano, espero y levanten la mano rápidamente. Porque los del PRI, los del PAN, PRD, no han dicho nada. No han dicho, vamos a revisar qué irregularidades hay en la ley del estado de Jalisco. O sea, ¿qué ley hay? ¿Qué leyes irregulares hay en el estado de Jalisco? Vamos a revisarlas. No lo hacen. Solamente están para darse bonos. Solamente están para cobrar dinero. Pero para ver las necesidades de todos los ciudadanos, ahí sí, nos hacemos de la vista gorda. Pero señores, realmente aquí, el próximo año son elecciones en diferentes estados. Y yo ya les estoy diciendo, manden al demonio el PRI, el PAN, PRD, el Verde y a Movimiento Ciudadano. Yo soy López Obradorista, pero tengo que apoyar a los de Morena. Así que voto masivo para los de Morena. Se los digo de una vez. Y lo vuelvo a repetir, lo dije ayer. Se les dio la oportunidad a los priistas, a los panistas, perredistas, a los de Movimiento Ciudadano para hacer un excelente trabajo. ¿Y qué están haciendo? No están haciendo nada. Se la pasan quejando y pidiendo más dinero porque no les alcanza. Así que para el próximo año, voto masivo para Morena. Vamos a ver realmente qué es lo que va a hacer en estas horas el estado de Jalisco ante esta situación, que la familia afectada, al enterarse de que el pedófilo Luis Alonso, jefe de recursos humanos de la policía de Puerto Vallarta, salió libre, bueno, mejor dicho, va a salir libre y no le van a hacer nada. Imagínense la impotencia de la familia. Vamos a ver qué van a hacer más adelante, o a partir del ya, las autoridades, los diputados del estado de Jalisco. Vamos a ver qué medidas toman. Y una última. ¿No que las brujas del mar están en contra del presidente? ¿No que están a favor del feminismo? Quiero ver que salgan a pedirle justicia para esta niña. Que salgan a pedirle justicia para esta niña. Porque para quejarse con el gobierno federal sí son buenas. Esas mujeres son buenísimas. Pero cuando se trata de una menor de edad que casi fue violada en un auto, imagínense nada más, no salen a decir nada. ¿Por qué? Porque Enrique Alfaro está de su lado. Es del equipo. Es de la derecha. A ellos no los señalamos. Vamos a señalar solamente al gobierno federal del presidente López Obrador. Señores, vamos a ver qué sucede. Y realmente no hay nada más que decir, más que aguantársela y mandar al demonio a todos esos partidos, y voto masivo por Morena para el próximo año. Así es, señores. Bueno, esa fue mi opinión general. Espero me vean a la próxima. Que tengan un excelente día. Bye, bye.